There was a fire in San Jose Village in the Orange Walk District that was reported around 11 yesterday morning. Reports indicate that the owner of the small wooden house lost all his belongings as the inferno swallowed everything that was in its path. Alex Alberto Valles reported to police that he was attending a funeral in the village when he was alerted by a neighbor that his house was on fire. All indications are that police are looking at an act of arson and as a result have detained Juan Eliezer Ivan Garcia. But even before any charges are levied against Garcia, his father is already coming out to his defense. According to Marco Antonio Garcia, his son was at another location when the fire started. Pues lo están culpando a él que él quemó la casa, según, ¿no? Por eso lo vinieron a buscar, pero legalmente él no estaba ahí. Hay testigo que lo atestiga que no estaba aquí en el puesto. Estaba conversando con él. Los muchachos que, los dueños de la casita, pues, ellos dicen que él nomás lo quemó, pero no saben todavía. Es mentira lo que están diciendo, entonces nomás digo que pues las cosas se hagan reales, como es, y no que tengan a alguien que no sabe, que no lo hizo. ¿En dónde estaba su hijo en el momento del incendio que supuestamente pasó como a las 11 de la mañana? Supuestamente estaba aquí en la esquina pegado al tanque. Ahí estaba parado, ahí el testigo que lo miró con dónde estaba y ahorita puede dar su pasar su lo que él puede decir porque él estaba con él. The person that Marco Antonio Garcia refers to as the one that can testify that his son was not involved in setting the house on fire is Carmen Arnoldo Alz. Alz says Garcia even assisted in dosing the fire. Estaba comiendo al otro lado de la casa. Como yo estaba en la casa, estaba al otro lado, no me di cuenta de nada, nada. Cuando yo miro que la gente están corriendo para acá, fue cuando yo me vine atrás de ellos a ver también, y veo que me di cuenta que estaba quemándose la casa. El muchacho Eliazar García, ¿estaba con usted durante este momento, antes del incendio no. Y después del incendio? Después del incendio, y no, antes, y él solo terminó de hacer la bóveda allá y se vino. Y comimos, porque hasta sin desayunar se fue a ayudarles a ellos allá. Llegó conmigo y comimos allá. Comiendo estábamos nosotros cuando en eso la bulla del la quemazón. Ajá. Pero él estaba ahí conmigo. ¿Usted ha dado su testimonio a la policía? ¿Ah? ¿Usted ha dado su testimonio a la policía? Sí, o sea, me preguntó la morena ahí, la grande, me preguntó. Estábamos nosotros comiendo y no vimos nada. A police circular indicates the damage amounts to be $500. The investigation is still an active one.